Sí, sin lugar a dudas que lo rescatable del día de hoy es obviamente el resultado. Y por encima de eso, más allá de que el equipo no fue muy claro con la pelota, no generaron muchas ocasiones de gol, creo que en ese sentido el rival nos superó, pero las circunstancias nos favorecieron y conseguimos los 3 puntos. Es esa parte, ¿no? A destacar en la que el equipo muestra una gran disposición, una gran actitud y gente joven que ha hecho las cosas bien en su país, se está proyectando, como hoy lo hizo también el caso de Iván Rodríguez del arquero. Algo diferente como el torneo anterior, ¿no? Creo que ahora se tienen jugadores de mayor calidad y mayor peso específico, que era lo que buscaba Román. Sí, sin lugar a dudas, es así. Ahora, respetando el plantel que teníamos el torneo anterior, ahora tenemos un plantel más completo, más redondo y eso se está viendo ahora en el arranque de la Copa. Hemos logrado ganar esta primera llave. De a poco puedes ir pensando en otras cosas, pero sí es importante esa competencia interna que se genera producto de este torneo de Copa en la que los jugadores que están interviniendo y participando están haciendo las cosas bien. Profe, preocupa un poco el aspecto de que los extranjeros tampoco se han visto bien en el torneo de Copa. O sea, digo, queda claro que por eso están entrando otros jugadores en la liga, por lo que hoy ya se fajó y digo, la lesión de Marlon es una circunstancia, pero no están en el nivel, imagino que ustedes habían esperado en este inicio del torneo. No, sin lugar a dudas sabemos que tienen más techo, se están adaptando a una forma de juego diferente. Sabemos que Rubén es un técnico muy táctico, de hacerse pensar mucho al jugador, de mucho funcionamiento en esa parte táctica. Se están adaptando a ello, cada vez está mejor. Lamentablemente hoy perdimos a Pavón, que era una posibilidad para arrancar el sábado, y es el mismo caso de Pajoy, que ha venido en ascenso a su nivel futbolístico y que también termina siendo una posibilidad. Por eso el relevo al medio tiempo, más allá de lo que usted comenta, que con todo respeto difiere un poco, pero pues es un jugador que ha venido creciendo, se ha venido acomodando y adaptando a esta forma de juego, y seguro estoy que pronto estará en su mejor nivel y aportará lo que se espera de la competición. La cuestión de la forma de juego, ¿cómo se ha acomodado más? ¿Cómo lo ha visto más el cuerpo técnico? ¿Mejor con línea de 4, con línea de 5? ¿Cómo se han acomodado más? Y sabemos que la filosofía y el estilo del técnico nuestro es jugar con línea de 5. De repente las circunstancias y la necesidad de los partidos nos obliga a modificar la línea de 4, como fue el caso de hoy, y en un momento el partido con América en la liga. De repente se corren riesgos distintos, las necesidades de los juegos son distintas y por eso hay que modificar sobre la marcha. Será siempre en función de lo que el rival te puede presentar y de las necesidades que tienes en el juego para ver qué es lo que el equipo necesita y qué puede hacer de la mejor forma, pero lo ideal para nosotros es el jugar con línea de 5. Durante el torneo, ¿cómo se han visto mejor? ¿Cómo lo han analizado? ¿Mejor con línea de 5? Con línea de 5 en general, parece que la tienen más clara todos, se han acomodado muy bien. Ahora el caso de Pajot, tocándolo una vez más, se ha acomodado bastante bien en ese 5-3-2 o 5-3-1-1 que emplea Rubén de repente. En esa posición de volante por izquierda, y en general creo que esa es la forma que más le ha acomodado al equipo y ojalá que sigamos en ascenso para conseguir el primer objetivo, que es la salvación, y como consecuencia de ello aspirar a una liguilla. Profe, ¿hay algún parte médico inicial para la lesión de Marlon? Es prematuro, pero por la mecánica de la lesión pudiéramos pensar que puede haber algún tirón severo. No va a decir un desgarro, habrá que esperar la parte médica, no me corresponde a mí, soy muy respetuoso de esa área, pero por la mecánica de lesión podemos pensar que sí hay alguna cuestión muscular seria en el posterior derecho de mano. Profe, tomando en cuenta la lesión de Marlon y el juego que ha desempeñado Eduardo Pérez en la Copa, ¿no es una posibilidad ya al menos para saltar a la banca? No, es prematuro pensar en ello. Los jóvenes hay que llevarlos de a poco. Y en una situación tan compleja y tan difícil como la que estamos viviendo, de jugarnos la vida, de jugarnos la categoría cada jornada, no podemos dar la responsabilidad a un joven. Hay que llevarlos poco a poco. Tenemos gente muy experimentada para eso, se diseñó este plantel. Y sí es importante que los grandes, los experimentados, cobijen a esos jóvenes, ¿no? Entonces, sería muy aventurado decir que Eduardo está para arrancar en la liga. Es un joven que tiene muchas ganas, pero que le falta mucho para aprender. Y que yo creo que aún no está para una responsabilidad de esa tamaño, esa es la realidad.